En el camino del amor cantaremos tu canción, muchas voces en un solo corazón. Por la mañana sale el sol, verás un nuevo resplandor. La esperanza es el motor del Ecuador tricolor. ¡Wow! Iniciar la campaña en la quebrada del Machangara tiene un profundo significado para mí, como quiteño, como un hombre lleno de esperanza. Incluso en los momentos difíciles, estoy convencido de que debo a sus promisos que me desafíen para entregar mejor de mí. Las aguas de esta quebrada reflejan el descuido, la contaminación y la muerte. Recuerdo constante del fallido modelo económico que atenta a los derechos de la naturaleza. Sin duda, el paisaje entristece, conmueve, porque cuesta entender cómo hemos llegado a tal nivel de destrucción y desinterés. Sin embargo, y pese a que el lanzamiento de campaña debería arrancar siempre con un acto lleno de algarabía, hoy tenemos más motivos para estar indignados. Indignados, porque mientras miles de ecuatorianos mueren a diario por COVID, las vacunas solo llegan para unos cuantos del gobierno. Indignados, porque mientras miles de familias pierden todo paso inclemente del invierno en Guayas, Los Ríos, Manabí, El Oro, Chimborazo, Cotopaxi, Loja, Azuay y otras provincias, los recursos para los municipios no llegan. Indignados por la cantidad de delitos, homicidios, sicariatos que mantienen en zozobra a las personas que no se sienten protegidas. Este panorama desolador no nos atemoriza, todo lo contrario, nos alienta, viva, nos da descontar la política para conquistar un país de danza, donde todos vacunarse, de nadie lo pierda todo, sin que el Estado a su responsabilidad, seguridad, sobre todo, de todos, no de unos pocos. El Ecuador, como la quebrada del Machangara, arrastra contaminación. Arrastra, luego de la pandemia, la tristeza de la muerte. Pero somos miles, millones de ecuatorianos, jóvenes, adultos, hombres, mujeres, todos, todas, capaces de recuperar el país que soñamos. Sé que no estoy solo. Sé que tenemos causas en común. Sé que tenemos mucho por hacer. Y nada nos puede detener. Y la recta final empieza hoy. Es contigo, es con todos, es ahora. Es contigo, es con todos, es ahora. Es ahora cuando debemos tomar decisiones firmes para cuidar nuestro ambiente con una perspectiva de largo plazo. Lo he dicho y me ratifico. Vamos a fomentar la economía circular. Podemos y debemos sentar las bases de una sociedad que desde la infancia entienda la reducción, la reutilización y el reciclaje. Buenas, mi señor. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Oiga, quiero llevar una de estas tortitas. Te saluda José Larreati, que yo los escribí por Facebook. ¡Ay, chévere! Bendito gracias, sea mi Dios, que usted va a llegar al poder. Nunca se olvide lo que ofrece al pueblo. Claro y con sí. Esto va para adelante. Usted es una persona joven que tiene todo por delante y con la bendición de Dios va a llegar. Gracias, listo. Hermano. Gracias, bienvenido, José. Andrés. El gusto es para tener, no sabe la emoción que nosotros tenemos hacia su persona, entonces. Y sabemos que usted va a seguir la continuación de hace 10 años, la esperanza que ya perdimos en estos 4 años, que no hicieron absolutamente, prácticamente nada. No tenemos medicinas en los hospitales, no tenemos los estudios, no hay, no hay los medicamentos. Y por ejemplo, mire, no, a mi mamacita no podemos hacerle vacunar porque vea. Que no tenemos, la plataforma no sirve para nada. No vale la página. Estuvieron intentando meterse. El primer día que nos mandaron pusimos y vea, ni siquiera se prende. Vamos a recuperar la dignidad que es lo más importante, que empiecen nuevamente a funcionar las cosas, que el Estado esté para atender a la gente.
y no como ha sido ahora, como solo han atendido a los privilegiados. Lo primero que vamos a hacer es recuperar la economía y ayudar directamente a las familias, porque la situación está bien desesperante ya. Estamos invitándole a una pequeña minga solidaria entre los vecinos y los moradores de este sector. Gracias, compa, vamos. Nosotros esta quebrada la teníamos hace muchos años porque nuestros asentamientos datan de 20 años, 23 años atrás. Donde era una quebradilla donde nosotros lavábamos nuestra ropa de agua limpia y todo lo demás. Lamentablemente aquí la EMAP hizo el desalojo en Caupicho de dos grandes colectores de agua servida y nos desalojan toda esa contaminación a nuestra quebrada. Nosotros estamos más de 23 años, nuestros familiares, nuestros padres están muriendo y no hemos podido tener la legalización de nuestros barrios y nos permitan vivir con dignidad. Absolutamente, hay que hacer el saneamiento total, hay que hacer una intervención, coordinar con todas las instancias de gobierno, pero esto tiene que recuperarse. No se olvide de nosotros, los dirigentes de nuestro sector, cuando le vayamos a golpear la puerta, no nos cierre. Necesitamos hacer una política de regeneración, una política de cuidado de nuestras quebradas, de convertirlas no en botaderos, sino en espacios culturales y de desarrollo ambiental para que puedan más bien contribuir a la vida común en la colectividad. Un mensaje para toda la juventud del sur de Quito, del Beaterio. Vamos a trabajar en recuperar las quebradas, legalizar las tierras, los inmuebles, poder dar educación de verdad, poder dar servicios sociales dignos y recuperar nuestro país que ha sido abandonado y que necesita volver a poner la prioridad sobre las familias pobres, vulnerables y que han sido afectadas por la pandemia. En el camino del amor cantaremos tu canción, muchas voces en un solo corazón. Por la mañana sale el sol, verás un nuevo resplandor. La esperanza es el motor del Ecuador tricolor. Wow. Vamos a transformar nuestro futuro a diario porque si sabe lo que nos conviene y nadie lo... ¡El Sur! Compañeros, compañeras, muchísimas gracias por recibirnos acá. Aquí estamos frente a la quebrada proponiendo la recuperación de nuestra patria. Gracias, hermano, gracias. ¿Qué dice? Bienvenido, compañero. Yo me sé levantar a hacer el medio ejercicio así, pero hoy no pude y me puse a hacer ejercicio mental porque toda la noche estaba dando vueltas a un viejo proyecto que esta ciudad y esta parte de Quito estuvo pensando durante muchos años. A propósito, tenemos esto, ya le voy a dar, todavía no, le hago emocionar nomás para que lo vea, ya te voy a dar. Pero lo que le quiero contar es que tenemos, en Quito hay este tema de las quebradas, hay como 188 quebradas en Quito, de tres cuencas hidrográficas que salen hacia el Guayabamba y salen hacia Esmeraldas, ¿no? Una que va para San Pedro,
esta la que está viendo es la del Machángara, que es esta parte de aquí, y una al sur, que es la de Monjas. Todo eso va al Río Blanco y después va al al Esmeraldas. Pero aquí tenemos un problema importante de contaminación. Y hay un proyecto que se trabajó durante un tiempo, durante la alcaldías anteriores, donde se intentó generar la recuperación de las quebradas. No le tengo que decir a usted, porque usted sabe lo importante que es, pero lo que le quiero contar es las consecuencias positivas que a veces no vemos de la recuperación de las quebradas, en 5 cosas fundamentales. En lo social, en lo ambiental, en lo hidráulico-sanitario, en lo urbanístico y en la gestión de riesgos. Recuperar las quebradas bajo un enfoque integral no solamente es quitarle la suciedad que va a las quebradas, eso se hace, se pone un tubo aquí en la mitad, se lleva una planta, sino lograr que la gente se apropie, se involucre en la recuperación de la quebrada, como en otros lados de Quito, aquí en la quebrada Ortega, por ejemplo, y eso genera una especie de comunidad, de interés de la gente alrededor de la quebrada. Adicionalmente, se plantea, se puede poner ahí, hay incluso ya diseños listos en esta ciudad, se puede replicar en otros lados también, de parques lineales, que con un enfoque así muy interesante de participación y sobre todo de género, entonces se integran en estos parques lineales también esas visiones. Adicionalmente, ya la parte más ambiental, usted ve, las quebradas están llenas de plantas, algunas son introducidas, otras son nativas, pero muchas de esas ya no se ven en otros lados. Entonces, las quebradas son refugio de esas plantas, las niguas, alguien se ha de acordar de las famosas niguas, ¿no es cierto?, que ya no hay en las quebradas, lamentablemente como están contaminadas, ahora es un poco difícil comerse esas niguas, pero también de pájaros y otras aves que se conectan para poder migrar, para poder reproducirse incluso desde la parte alta en donde nacen las quebradas hasta la parte baja, ¿no? Adicionalmente, si logramos un proyecto integral de descontaminación propiamente del agua, lo que estamos haciendo es beneficiando positivamente hacia la parte de abajo de la cuenca, donde, por ejemplo, está planteada una serie de centrales hidroeléctricas que todavía no se pueden construir por la sedimentación que tiene el agua que genera en Quito. Adicionalmente, existen contaminantes que obligan a no usar esa agua para hidrogeneración y más abajo dificultan también el uso para riego y o para consumo humano. Y además con el beneficio de que es las cuencas hacia occidente, ¿no? Exactamente, la vertiente del Pacífico. Entonces podemos equilibrar el formato de generación hidroeléctrica del país en el oriente y en el occidente. Pero hay una cosa súper importante que ya dijo el compañero y es el tema de la ocupación de las cauces de las quebradas, que hay que trabajarlo también. El tema es que muchas veces, cuando no están bien manejadas estas quebradas, hay esas crecidas, ¿no? Y hay esas crecidas y ahí se va el cerramiento, se va un pedazo del terreno, se va un pedacito del maíz, el chanchito a veces, la gallina también se va. Y entonces eso significa que hay una pérdida material y a veces, que no es, eso sí ha pasado, también pérdidas de vidas humanas en alguna crecida, ¿no? Entonces el manejo integral de las quebradas no solamente va a ser la descontaminación o ponerles bonita y el parque, sino también además gestionar esta parte del riesgo. Pero desde ya una perspectiva más urbanística, digamos, embellecer las quebradas va a significar espacios para que la gente salga, la gente visite, gentes de otros barrios que puedan venir a ver, darse una vuelta, pasear, ver aves. Hay posibilidades, hay fortalezas en las diferentes ciudades, esto es replicable de lo que hemos visto aquí en otras ciudades, Cuenca, Ambato, por ejemplo, incluso en ciudades de la costa que también tienen ciertas quebradas, pero básicamente lo que se tiene que lograr es que la gente se involucre, porque sin involucramiento esto es insostenible, ¿no? Poder popular. Exactamente. Yo le quiero dejar entonces… Con esta explicación, hace unos años tuvimos la suerte de tener aquí a un grupo de especialistas de la Universidad de Berkeley, con los que hicimos este trabajito súper interesante de caracterización de las quebradas, en donde hay unas propuestas de cómo se podría abordar desde la perspectiva ambiental y humanística. Yo le deseo mucha suerte. Muchísimas gracias. Muchas gracias, compañero, por escuchar. Primero, muchas gracias por darme esta oportunidad de conversar con el futuro presidente. Al revés, el agradecimiento es mío. Muchas gracias, compañera. Realmente estoy muy contento y particularmente contento de estar aquí en el sur, que es el sitio de donde nace el agua. ¿Por qué les puedo decir esto? Porque precisamente todo esto antes era una laguna. No era un pantano, era un humedal. Y era el humedal de donde surgía toda la vegetación. Algunos de ustedes, los viejitos como yo seguramente, pueden recordar las preñadillas, por ejemplo,
que eran peces que se comían, peces pequeños, que se comían y que se cultivaban acá. O sea, este tema de la acuacultura ya se practicaba también acá. Y obviamente existían también camarones, aunque no lo crean. Existía un tipo de camarones, una variedad de camarones de los que ahora pueden llamarse de río. O sea, sí había ceviche serrano también. Y también aves, por supuesto. Todo esto era un vergel maravilloso, era una zona sorprendentemente rica. Pero, ¿de qué es lo que se preocupaba la gente del periodo prehispánico que vivía en el centro? En el centro me refiero a lo que hoy se llama el centro histórico, que era la única zona seca, porque igual que acá, en el norte, Iñaquito, hasta el aeropuerto, también era muy similar a esto. En definitiva, el pequeño centro histórico actual de Quito era la zona más alta del territorio y hacia los dos lados eran humedales en los cuales se cultivaba. Y por lo tanto, la forma de ocupación del territorio no era de la manera como hacemos ahora. No ocupamos el territorio fraccionando el terreno en lotes pequeños, sino era buscando distribuir a la población en las laderas. No era en la parte baja, sino en las laderas. Porque si es que se perdía la parte baja, en primer lugar, sucedían problemas de falta de alimento, pero adicionalmente sucedían problemas técnicos de la construcción. Si hubiesen inundado las casas, que es lo que paradójicamente sucede ahora. Yo creo que esta intención... O sea, había mayor planificación que lo que hay ahora. Bueno, eso era planificación, pero era una planificación natural, era una planificación que formaba parte de la extensión de la vida misma. No era una planificación con ingenieros, era una planificación, no estoy hablando en contra de los ingenieros, ni arquitectos, que soy uno de ellos, sino era una planificación derivada de la experiencia, era una planificación natural, era una extensión. De hecho, la tierra es una extensión del ser humano, o al revés, nosotros somos una extensión de la tierra. Y esa medida, y eso es justamente de lo que nos debemos preocupar ahora. Lastimosamente no podemos recuperar el tiempo, pero sí podemos tratar de encontrar otra forma de organizarnos, otra forma de vivir en comunidad. Por ejemplo, otra vez poder popular. Poder popular. Me parece esa frase una frase tan poderosa, efectivamente. ¿Cómo lograr recuperar el poder popular? Eso sería la síntesis de todo eso. Bueno, querido Andrés, con muchísimo gusto. Asumo un compromiso con Quito y el país, con la causa ambiental que nos convoca a todos, pero sobre todo a las nuevas generaciones. Por eso, promoveremos la descarbonización del sistema de movilidad, con acciones que incentiven el uso de medios de transporte público y privado, alternativos que no dependan de combustibles fósiles. Habrá quienes creen que esto se trata de una causa importante solo para los ambientalistas, pero esto es fundamental para todos. Nuestra vida cotidiana transcurre en contacto con el aire, con el agua, con las plantas, con la tierra, y todos somos los directos responsables de mantener un ambiente sano para hoy y el futuro. Debemos cuidar los páramos, los bosques, los ríos y nuestras playas. Estoy convencido que la causa ambiental tiene una directa relación con la educación, con la formación de los seres humanos como sujetos responsables de su entorno. La educación está en el centro de nuestra propuesta y nos enorgullece ser el único binomio que cree profundamente en dar oportunidades a todos los jóvenes. ¡Regresan las becas! ¡Implementaremos el Internet como derecho humano! Nos empeñamos en impulsar el transporte escolar para los jóvenes con el carnet estudiantil digital que les servirá para cubrir el transporte público. Pero además, les dará acceso a bibliotecas, centros culturales y un largo etcétera.
La educación no es un negocio, es un derecho y lo defenderemos con la vida si es necesario. ¿Qué fue? Gracias, hermano. Dios te bendiga. Gracias. No, tú vas a estamos ser ganador, con todo. Sí. Gracias. Chévere esa mascarilla. Sí. Mucho gusto. Soy Andrés, habitante del Centro Histórico. Chévere, y hermano. Estamos aquí para tratar el tema del Centro Histórico. A ver. Con este gobierno que está pasando, estuvimos encerrados a través de vallas. Pero cerrar el Centro Histórico no es la vía. No es matar a los locales que están en el centro, dejar la inaccesibilidad. Creemos que debemos trabajar en proyectos de dinamismo, de crear democracia a través de mesas de trabajo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Cómo has pasado? Por favor, ganen, ganen, por favor. Sí, ya estamos cerquita, favor, ¿ya? Ganen, ganen. Ya viene. Mira cómo está la Casa de Sucre, está cerrado. No puede el ser. Icónico. El museo está cerrado. Oye, ¿y tú conoces a mucha de la gente que tenía sí, los negocios acá? Claro. ¿Y qué están haciendo ahora? Salieron, se han ido a otras partes, han puesto otros emprendimientos. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo Leo? Bien, ¿qué tal? Bien. Qué rico una espumillita. Sí, venía siempre a comer espumilla. Buenas tardes. Hola, ¿qué dice? ¿Qué más? Alex está hablando. Chévere, Alex. ¿Cómo van las ventas? Bueno, en este caso se puede decir durante la pandemia totalmente bajó. Pero esperemos que se reactive porque ya se va a unir un poco más de gente. ¿Y viene gente afuera o no? ¿Es turista extranjero o no? No mucho. Estamos para no perder la costumbre, para no perder, que estamos como 25 años aquí, la espumilla quedó algo tradicional. ¿Y la valla? No, pues es que mire, cuando hay estos inconvenientes de bullas y tanta cosa, ¿qué es lo que hacen? Le tapan, ya no viene gente para acá, ese día es perdido. Porque hasta la misma marcha genera dinamismo, genera claro, economía. La gente porque viene a consumir. Comer, no, sí, y más bien eso le digo eso, porque compra algo, compra por aquí, compra por allá, entonces todo eso se va al movimiento. Ajá. Está y ahora, ¿cuánto te debo? No, tranquilo, es eso. ¿Seguro? Claro. Ya, gracias. No se preocupe. Vamos, Andrés. Un gusto. Gracias, Alex. Que vaya bien, ya, hasta luego. Chao. Hasta luego. Hola, ¿cómo estás, mi amor? ¿Cómo estás? De camino acá, es imposible no mirar alrededor y saber que hay personas sin hogar y altos índices de inseguridad en la zona y áreas aledañas. Es imposible no ver que la crisis económica y social y la ausencia del gobierno que nos han sumido en un estado de terror e inseguridad. Los ciudadanos no pueden ser rehenes en sus hogares, no pueden vivir con miedo. Por eso nosotros estamos dedicados a liderar una intervención contundente en materia de seguridad ciudadana. Como ya lo hemos dicho, lo primero es atender las necesidades económicas y sociales de la gente. Esa es la mejor medida de la prevención para la inseguridad. Todo el mundo sabe que cuando hay más trabajo, hay menos inseguridad. Vamos a fortalecer la policía. Necesitamos una policía comunitaria, bien dotada, cercana a la gente y con recursos. Vamos a invertir en infraestructura, nuevo CQ911, cámaras de vigilancia, UPCs y acciones inmediatas para restaurar la paz y la tranquilidad. La paz y la tranquilidad quizá no significan lo mismo para todos. Al menos yo sé que para las mujeres, lamentablemente, sentirse seguras es casi un privilegio, porque les hemos fallado como sociedad en innumerables ocasiones. A ustedes, mujeres, compañeras, mi compromiso, me sumo a sus causas. Lo hago con enorme respeto, porque en sus luchas las protagonistas son ustedes. Y lo serán también cuando juntos seamos gobierno
y el Estado asumirá sus responsabilidades. Mira, estos son los locales que son más afectados cuando se cierra el centro histórico. Hola. Hola, Andrés. ¿Qué fue, loco? ¿Qué más? Es heredero de una legión de su abuelita, ¿no es cierto? Aquí estamos 56 años ya. Fabiolita era mi abuelita. Acá es el seco de chivo, la tradición, y el sándwich de pernil. Sí, comida acá. Es un lugar muy tradicional. ¿Cuántos meses estuvieron cerrados? 3 años. Durante 3 años estuvimos cerrados continuamente, que nos afectó a todo el centro histórico. Esto parecía un patio privado. Antes, cuando había protestas, que todos teníamos el derecho a protestarnos, la gente venía, consumía. Más bien compraba. Claro, para nosotros era bueno, para todos, para los 6. Ahora no, ahora se cierra, hay 3, 4 protestas, 4 personas protestando, se cierra todo. Y somos negocios que a todos nos afecta, o sea, todos estos negocios tradicionales, no tradicionales, date cuenta, tú te das una vuelta por acá, están cerrados. Nosotros aguantamos porque somos un negocio familiar, pero inclusive así es súper difícil. Claro. O sea, si nosotros no queremos que vuelva a pasar eso. Hay que volver más bien a abrir las puertas de Carondelet y atender a la gente. Ahora el turista no puede pasar con las vallas. Imagínate, cuando hubo todo esto que volvimos de la pandemia, estaban las concertinas. Nosotros teníamos que pasar así, o sea, que nos podíamos lastimar, no podíamos entrar con los productos. Y esto era una vergüenza, la verdad. Claro, para entrar a tu propio negocio. No nos dejaban pasar, ¿no? El derecho a trabajar, estuvimos casi un año sin ese derecho. Desde la guerra de los 4 días, en 1935, jamás se ha cerrado el centro histórico. Qué bestia. Y se nos cerró en este gobierno. Sí, sí. Mi abuelita nos contaba, imagínate, justamente en la guerra, nunca estuvo así cerrado. Y ahora imagínate, nosotros somos familias, todos. Están matando a la zona, y más que todo no es el legado que hay. Toda esa tradición, esa cultura. Pero que bueno, estamos viendo. Ya vamos a reactivar. Tú como joven, ojalá eso puedas ver. Nosotros seguimos acá como tradición. Es que además tenemos que poner aquí, no solo que funcione la burocracia, que venga la gente, sino que haya cultura, que haya actividad. ¿Me puedo tomar una foto? Toma, claro. Te tomo. Ay, déjame una. Y si puedes, por favor. Muchas gracias. Ojalá ganes, loco. Claro, bueno. Ahora vamos a llegar donde yo trabajo, que es la Galería San Agustín. Mira, hola, este es uno de los locales más antiguos del centro histórico de Quito. Este año vamos a cumplir 163 años de vida. 163 años. Desde la época republicana han pasado muchas guerras, muchos cambios y continuamos. Bien. Y ese es el objetivo de nosotros, rescatar la gastronomía cultural, la historia y las tradiciones. Porque Ecuador va a ser un rato potencial turístico. Hermoso. Y nuestra gastronomía es tan rica. Oye, lindo, hermoso local, ¿eh? Hola. Suizo de la Radio Nacional de Suiza. Ah, es de Radio Suiza. ¿Qué quieres decir a los suizos? Bueno, un saludo a todos nuestros hermanos de Suiza. Bienvenidos a visitar el Ecuador. Queremos atraer a más turistas, queremos cooperar para el desarrollo y, por supuesto, siempre hermanarnos por el bien de la humanidad. ¿Y por qué ustedes van a ganar en abril? ¿Por qué ustedes van a ganar? Vamos a ganar porque representamos la esperanza de todo un pueblo. Hemos pasado momentos muy duros en el Ecuador, en donde solo se ha querido atender a unos pocos privilegiados. Ahora esta es la oportunidad de nuevamente gobernar para las grandes mayorías y esa va a ser nuestra responsabilidad. ¿Qué más? ¿Cómo va todo? Veo un lindo paisaje ahí atrás. ¿Por dónde andas? Estoy en Santa Elena. Hoy comencé muy temprano. Hoy comencé una reunión con la CAMICOM, con la Cámara de Industria de la Construcción. Me vine para Santa Elena. He tenido una reunión con las autoridades, los gobiernos autónomos descentralizados, parroquiales, cantonales y provinciales. Oye, pero allá en Santa Elena hay mucha unidad, ¿no? Alrededor del proyecto provincial, todo, ¿no? La gente es más unida. Sí, hay mucha unidad. Qué bien. ¿Y tú por dónde estás? Ahorita estamos en la heladería San Agustín, acá en el centro de Quito, conversando con la gente y a pesar de que la actividad está bien baja por aquí. Sí, te cambio un ceviche por un helado. Nada, aquí me voy a pegar un seco de chivo riquísimo, buenísimo. Además. Oye, pero ya pues hoy es el día del inicio de la campaña de segunda vuelta, ¿no? Ya de aquí hay que meterle el acelerador por todo lado. Yo ya le puse el 4x4 a la prótesis y al bastón, hermano. Así que los cabriles todo. Súper bien, hermanito. Chévere, chévere. Oye, entonces estamos en contacto porque tenemos que recorrernos nuevamente todo el país en estos días que quedan. Sí, estemos en contacto. Hay muchas cosas que compartir, que conversar.
Pero lo que veo es que en todos los recorridos hay mucho más gente, caras nuevas, se están sumando, así que supongo que te está pasando lo mismo a ti. Sí, totalmente. Hay una ya, otro clima, ¿no? Distinto al de la primera vuelta y con más gente que se está sumando, como tú dices. Gente con, sí, así es. Con otra actitud y también buscando ya superar todo el dolor que estamos viviendo ahora, ¿no? Creo que estamos llegando a los colmos de los colmos. Es duro el abandono que está existiendo, Andrés. Estuve en Riobamba la semana pasada, en la Sierra Central. El tema de las cenizas en Riobamba, en la provincia del Chimborazo, el tema de las inundaciones en la costa. Es tremendo. Y el problema es que las personas nos dicen, estamos abandonados. Exactamente, ese es el sentimiento. Nos toca una tarea dura, pero solidaria, hermano querido. Ay, sí, lo vamos a lograr, porque es el momento de la unidad de todo el pueblo. Sí. Y la gente está confiando en nosotros. Ya no quiere lo mismo de los que han venido gobernando hasta ahora. Así es. Así que, señor presidente, a prepararse. Listo. Carlitos, un abrazo, mi hermano. Éxitos allá en la bella Santa Elena. Un saludo a todo el pueblo santelenense. Yo le doy tus saludos. Un abrazo. Cuídate mucho. Y ya vamos hablando. Y ese debate no me lo pierdo, ¿eh? Claro que sí, hermano. Un abrazo, compañero. Chau, un abrazo, padre. Chao. La recuperación del Machanga y convertirlo en un parque y un espacio cultural será símbolo de la recuperación del país. No sé complejo, pero sí es posible. Es un sueño que podemos lograr juntos. Un desafío histórico en el que nos jugamos el presente y el futuro. Estoy aquí asumiendo un compromiso contigo, porque esto se trata de las causas que nos unen. Esto es mucho más que votos, porque el 11 de abril decidimos el rumbo del país, continuar de espaldas a la gente o unirnos en la esperanza. Es contigo, es con todos y es ahora.